Ya comenzó la vigilancia de la bestia. Esto forma parte de las medidas para evitar que los inmigrantes se suban al peligroso tren que cruza México del sur al norte. Pero la iniciativa podría no tener el resultado previsto y en vez de disminuir el riesgo, podría hacerlo todavía mayor para quienes buscan el sueño americano. En la Ciudad de México, Joaquín Fuentes nos cuenta. La noche se hizo más oscura para los migrantes centroamericanos que cruzan por México. La Policía Federal en Arriaga, Chiapas, inició los recorridos de vigilancia y escolta del tren llamado La Bestia para no permitir que ningún migrante intente subir a sus lomos. Llevamos 10 días aquí luchando con todos los poderes ahí para poder tener el sueño americano. Agentes armados y elementos del Instituto Nacional de Migración se encargaron durante la noche y madrugada de vigilar la salida del tren que desde hace casi una semana se encontraba detenido. Solo algunos se arriesgaron a trepar. Durante 4 horas, las patrullas escoltaron a La Bestia, que cruzó sin migrantes el estado de Chiapas. Al llegar a Oaxaca, los agentes desaparecieron y los pocos viajeros que se encontraban a los lados de las vías subieron al tren. Aquí no permitimos ningún tipo de operativo federales ni de migración para la detención de los indocumentados. Durante la madrugada, este tren pasó por la estación Chahuites, donde otro grupo y ya sin vigilancia subió como de costumbre, arriesgándose a caer y lesionarse. Ningún operativo para bajar migrantes, ningún operativo. Nosotros damos protección a los migrantes y en caso. Aquí trabajamos con el municipio de Chahuites y Tapano, coordinamos la labor con ellos. Si un migrante solicita el apoyo, se proporciona. Durante varios días, cientos de migrantes han esperado que este operativo no se concretara. Ahora que ya inició en Chiapas y será progresivo a los estados por donde cruza el tren hacia el norte, muchos de ellos ven más tragedia en su camino. Lo que van a causar van a ser muertos y muchos accidentes, porque esto de que no nos detienen, porque nosotros andamos aquí no es porque queremos andarnos paseando, sino que salimos de nuestra casa es por una necesidad que tenemos y queremos buscar un futuro mejor. Y pues hagan lo que hagan, no nos van a detener. 350 millas caminando, adentrándose a territorio mexicano a pie. No es un viaje sencillo para ellos. Por temor a ser detenidos y posteriormente deportados, los migrantes han dejado de abordar el tren en la zona de Chiapas y se dirigen a los montes, a zonas despobladas y con mayor riesgo, donde se convierten en víctimas mucho más fáciles del crimen organizado. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.